Mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hacer un pequeño tutorial rápido para enseñaros cómo utilizo yo la base de corte, la regla de patchwork y el cúter. Si tú también estás interesada, quédate conmigo y vamos con el vídeo. Vamos a hablar un poco, así como un poco rápido, sobre lo que son los componentes. Mirad, yo tengo. Un cúter no es eh, un cúter eh, súper bueno y, y tal, pero a mí me va genial. Después os voy a dejar los enlaces donde podéis conseguir estos, estos materiales. Son muy útiles. Eh, mirad, yo tengo una regla de 16 de ancho por 60 de largo. Eh, la regla viene, no sé si así lo veréis mejor, dividida en secciones de centímetros. Eh, hay muchas marcas y muchas formas y muchas medidas de, de este tipo de reglas yo esta es la que compré en su momento porque es la que más digamos más se asemeja a, o más me facilita el trabajo que yo, yo quiero eh, en esta ocasión como os estaba comentando viene las rayas estas más grandes son voy a poner esto que creo que lo vais a ver mejor y así vamos a, a verlo todas estos cuadrados que se van enmarcando en cuadraditos, mi regla tiene eh, de 2 en 2 centímetros lo que son los cuadrados, ¿vale? Y después en medio me viene marcado de 1 en 1 centímetro y por la parte interior me viene de 25 en 25 milímetros. O sea que es una regla bastante, bastante completa a la hora de coger las medidas más, más exactas. Eh, estas reglas de Password, lo bueno que tienen es que eh, tienen un canto más ancho que, que el resto de, de reglas, por eso es, es especial para ello, tiene unos 3 o 4 milímetros de altura y son cantos muy, muy duros para que el cúter, cuando lo vayamos a utilizar, podamos eh, aguantarlo sin problema, apoyarlo sin problema sobre la, la regla y poder cortar. También, en mi caso, como veis, tiene unas unas marcas en diagonal que esto me, a mí por lo menos eh, me sirve mucho para cuando voy a hacer acolchados tenemos también diferentes grados 30 grados 45 grados o 60 grados dependiendo de cómo queramos hacerlo de, de inclinación mirad yo lo que hago cuando voy a utilizarlo en este sentido eh, digamos que yo marco en un lateral voy a hacerlo con con lápiz para que lo veáis. Mirad, si yo quiero, lo primero, eh, eh, por partes, lo primero que tenemos que hacer cuando vayamos a utilizar eh, este tipo de, de materiales es tener la tela cuadrada completamente, literalmente, encuadrada, es eh, totalmente recta para empezar a trabajar. Eh, yo os voy a decir así como un poco rápido. Como yo lo haría, por ejemplo, para hacer estos, estas diagonales. Mirad, vamos a imaginar que este es el, el inicio de mi tejido. Mirad, si yo quisiera una inclinación de 60 grados y este fuese mi línea recta, que ahora la vamos a, a recortar, yo pondría la marca de los 60 grados en línea recta. No sé si lo habéis apreciado bien. Y ahora con esta inclinación yo marcaría, yo lo voy a marcar ahora, pero después lo vamos a, a cortar todo con, con el cúter, ¿vale? Yo lo marcaría y aquí ya tendría la inclinación que yo necesito. Si esta inclinación eh, yo la quisiera de 2, 3, 4 centímetros, solamente tendría que ir marcando los centímetros añadidos, por ejemplo, eh, para que lo veáis bien, si yo quisiera de 2 centímetros pues iría ahora, uniría esta línea y esta línea, ¿vale? Y de esta forma, cuando yo cortase mi tejido, tendría dos centímetros de diferencia entre uno y otro. Como veis, da mucho, mucho juego. En esta ocasión ya podríamos hacer un tejido también para hacer un tejido al viés o para hacer las, las tiras de viés que muchas veces compramos hechas con el cúter. Y con la regla, con este tipo de regla, como veis, se hace en un momento porque son las tiradas lo grande que, ne que necesitemos. Y podemos hacerlo de dos, de tres, los centímetros que, que nos haga falta. Y si es para colchar, pues ya lo tendríamos marcado solo para pasar nuestra máquina de coser por encima. Y si lo queremos hacer cruzado, pues haríamos igual. Buscaríamos dentro de lo de los 60 grados que teníamos la inclinación, uniríamos la línea de arriba y uniríamos esta línea de aquí saldría muy pequeñita porque necesitaríamos unir aquí los dos centímetros si ponemos en esta línea junto con esta el encuadre de la de la regla tenemos los dos centímetros exactos veréis lo vamos a colocar aquí y aquí y ahora vamos a pasar aquí que esta sería la otra parte para hacerlo de aquí a aquí tiene que tener dos centímetros vamos a medirlo voy a coger el metro a ver si no me da tanto reflejo mirad de aquí a aquí donde teníamos esta unión con esta tenemos los dos centímetros que necesitamos veis es que sale perfecto después eh, con esta medida ya os digo que eh, podemos hacer todas las bandas y acolchar dejarlo preparado para acolchar o directamente vamos cortando ahora vamos a os voy a comentar un poco el cúter y ya pasamos a, al corte mirad eh, el cúter es eh, una cuchilla de forma circular lleva una, un sistema de seguridad para que no nos cortemos y como veis cuando el sistema se, se mueve sale un protector o se quita y de esta forma ya podremos cortar. También tenemos las cuchillas de recambio. Son muy fáciles de quitar y poner. En este caso solamente es eh, aflojar esta, esta parte que tiene aquí. Se cambia y se vuelve a, a apretar y ya lo tendríamos preparado para seguir. Las bases de corte tenéis muchas medidas. Eh, yo en mi caso, la mía mide 45 por 60. Pero tenéis un montón de medidas distintas, desde A3, A4, eh, medidas eh, como más estándar. También tenéis, depende de, del, del espacio donde tengáis que trabajar o de lo que vayáis a utilizar, eh, es, os aseguro que hay un montón de medidas que os puede venir genial para vuestro espacio. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser cuadrar la tela. También podemos ayudarnos con las líneas de la tabla de corte. En esta ocasión, eh, mis líneas son de 5 centímetros cada una, entre una y otra de las más grandes, y después los cuadraditos pequeñitos es de 1. Y así es todo también. La mía tiene, como veis, para hacer diferentes eh, inclinaciones, también para hacer en redondo, diferentes medidas, hexágonos, en fin, esta la verdad es que es bastante completa. Mirad, tiene un montón de. De medidas, veis, de triángulos, círculos, más pequeños, mayores, óvalos, es una tabla bastante, bastante completa. Esta en concreto la compré en un bazar y no me costó muy, muy cara, creo que fueron unos 8 o 9 euros, pero es una pasada, es súper gorda. Mirad, tiene un grosor bastante bueno y la verdad es que estoy muy, muy contenta con ella. Bueno, pues eh, vamos a cuadrar este trozo de tela. Yo he cogido uno al azar. Eh, vamos a, a explicar cómo ponerlo. Mirad, eh, siempre que utilicéis cúter, debéis cortar hacia este sentido y hacia este. Nunca hacia atrás y nunca hacia atrás, porque eh, lo que vamos a conseguir es dañar la hoja, morder la tela y no va a cortar. Entonces, si vamos a cortar en este esta línea recta yo lo que hago es que pongo el tejido coloco mi regla como en esta ocasión no quiero ninguna medida simplemente quiero eh, igualar pues no me hace falta tomar ninguna referencia eh, quito mi protección y apretamos el cúter hacia la regla apretamos fuerte y giramos y en una pasada debería estar cortada. Antes de, de levantar la regla y de quitar la presión que estamos ejerciendo sobre la tela, aseguraros de que está cortada completamente. Podemos verificar. ¿Veis? Una vez que está cortada, ya sí que la regla podemos levantarla y moverla. Mirad, un corte perfecto, limpio, mucho mejor que las tijeras. Ahora vamos a hacerlo con esta parte. Eh, esta regla también a mí lo que me sirve es como referencia para buscar el, el encuadre de la tela. Por ejemplo, eh, como esta parte es la que hemos cortado y es la que sabemos que está perfectamente cortada, vamos a guiarnos por ella. Entonces vamos a buscar una de las líneas. De las muchas que tiene nuestra regla, vamos a buscar una y la vamos a poner justo a este nivel. Una vez que la tengamos, volvemos a hacer igual. Ejercemos presión sobre el tejido, cogemos nuestro cúter y esta es la forma de, de utilizarlo: la parte hacia afuera y la parte hacia adentro. Apretamos contra la regla y ejercemos presión. ¿Veis? Ahora hacemos igual. Volvemos a, a coger nuestro tejido, vamos a cogernos nuestra guía que acabamos de cortar, la ponemos completamente recta y vamos a hacer un corte. Y ya vamos a terminar por este lado, la hacemos igual, buscamos la referencia de, de nuestras líneas y cortamos. bien, pues ya tenemos un corte limpio. mirad. perfecto. vamos a hacer ahora un cuadrado, por ejemplo. y vamos a hacer un cuadrado. esto también eh, lo que nos ayuda primero. Eh, a coser rectos, porque cuando ponemos eh, un tejido bien cortado, bien alineado sobre nuestra máquina de coser, solo con que utilicemos el ancho de la patilla o del prensa telas, ya tendremos la costura completamente recta. Si la tela está cortada, pues un poco, por ejemplo. De esta forma, ¿veis? Aquí ya es muy difícil mantener una costura recta. Tendrías que tener, lógicamente, mucha práctica, pero para las que se están iniciando eh, cuesta mucho más trabajo hacerlo así. Es mucho más fácil de esta manera. Y también eh, nos ayuda porque con la tijera siempre vamos mucho más lentas cortando. Eh, si tenemos que cortar varias capas, las capas al final se mueven y no nos salen perfectas. Pero con, con estos materiales, os aseguro que sí. Mirad, vamos a coger, por ejemplo, ahora y vamos a hacer, eh, no sé, un cuadrado, eh, por ejemplo, de 5 centímetros. Nos vamos a coger nuestra, nuestra guía, vamos a poner nuestro tejido y lo vamos a dejar hasta aquí. Estos son mis 5 centímetros que me viene aquí abajo. Entonces voy a colocar mi regla justo sobre este, estas líneas que ya me están marcando y ya corto. Ahora voy a dar la vuelta al tejido y voy a hacer igual. Voy a buscar mis 5 centímetros de la tabla de corte. Voy a colocar mi regla. Y voy a cortar con mi cúter, y ya tendría un cuadrado de 5 por 5. Mirad, veis, sobre todo para medidas muy, muy específicas, como es password, viene genial, y ahora, si queremos hacer el típico triángulo, pues volvemos a cortar todo esto, es eh, ganamos tiempo. ¿Veis? Dos triángulos. Así podemos hacer, ya os digo, con todo. Rectángulos también podemos eh, cortarlos en diagonal o mirad lo que os estaba comentando antes de hacer un acolchado. Vamos a aprovechar que tengo aquí un trozo pequeñito y mirad, eh, vamos a coger, por ejemplo, el de 30, 30 grados y esto es lo que yo os decía. Esta línea que tenemos aquí, eh, travesada en diagonal, es la que vamos a buscar en el centro de, de nuestro tejido. Nos vamos a ir hacia esa esquina y vamos a marcar. ¿Veis? Queda una línea bien marcada para empezar a a enguatar y esto lo vamos a ir haciendo en cada uno de los centímetros que nos vaya viniendo a nuestro a nuestro parecer he cogido un trozo de tela muy pequeño pero bueno para la idea ya lo veis vais cogiendo como referencia esta línea y por ejemplo vamos a hacerle de un centímetro va a ser muy pequeño pero bueno vamos a intentar hacer de un centímetro Mira, yo me cojo la, la tabla. Perdón, me cojo la regla de, de corte. Voy a buscar la inclinación que yo quiero y voy a buscar este centímetro que tengo aquí. Entonces me cojo de esta forma. ¿Veis? Y así voy haciendo todo lo que es mi marca para, para enguatar. Y todo nos va a quedar al mismo a la misma distancia, vamos cogiendo y vamos siempre eh, haciendo coincidir líneas con líneas. Mirad, se hace en un momento y queda perfecto. Esto mismo lo podemos aplicar una vez que ya lo tenemos así. Lo hacemos cortes, vamos uniendo piezas y vamos haciendo vías. Y bueno, pues creo que ya os lo he explicado todo, creo que no me he dejado nada, ningún truqui ahí guardado. Y, y bueno, pues eh, como veis es muy sencillo de, de utilizar, es muy fácil, eh, nos ayuda muchísimo a, a la costura, nos quita muchas horas de trabajo y sobre todo nos ayuda a coser rectos. Y también eh, nos ayuda a, a ahorrar materiales porque de, todos esto, de todas estas piececillas que tenemos por aquí, para hacer patchwork, para hacer eh, flores para las muñecas, para hacer según qué cosillas con la regla, con el cúter y con la base de corte. Podemos hacer un montón de cosas. Bueno, chicas, espero que os haya gustado, os sirva de ayuda. Y si es así, pues nos vemos en el siguiente tutorial. Recordar que seguimos haciendo tutoriales en el taller, que las chicas siguen pidiendo tutoriales de un montón de, de cosas diferentes y que es una cosa que me encanta y, y me apasiona porque así vamos aprendiendo todas y, y qué mejor forma que hacerlo entre amigas. Pues un beso y hasta siempre amiga. Chao.